Bueno, señoras, señores, gracias por venir antes que nada. Bienvenidos al grupo de Salesforce. Es un día especial para nosotros porque, bueno, primero que nada estamos haciendo un meetup en conjunto. Muchas gracias por abrirnos la posibilidad de que, bueno, de hacer esta presentación en conjunto. Y bueno, y ni que hablar de Ángela y Larry. Larry, thank you. Ángela, gracias. Gracias por venir. Ahora después vamos a hacer un poquito las presentaciones de qué es lo que vamos a hablar, de qué es lo que vamos a presentar en algo así como una hora y pico. Pero bueno, bienvenidos todos al grupo del Salesforce. Antes que nada, algunos avisos de lo que las vías de comunicación que tenemos con el grupo, por vía Twitter, usando el hashtag WeTo o, bueno, tomándonos. Y bueno, pues la página de Meetup, después tenemos nuestra página web, WeTo, y esto es nuevo, que es todas las sesiones, sacamos un canal en YouTube para que puedan volver a revisitar el contenido, que es maravilloso, así que les invito a que den una visita por la página. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algunas charlas que están re interesantes. La primera es que voy a estar hablando yo, pero muy brevemente, sobre diversidad como activo. Como un activo. Activo es la mejor traducción, pero el recurso también aplica. Que es muy, muy interesante cómo es que llegamos a este meetup, que bueno, normalmente nosotros charlamos de temas más técnicos y no tanto de este tipo, que me parece que son súper importantes también, pero no se nos ha dado la oportunidad de charlar en esto. Después vamos a tener a Julieta Caire, directora de Girls in Tech, organización con el foco en acelerar el desarrollo de mujeres innovadoras en la industria de la tecnología, sin fines de lucro. Y bueno, después tenemos la presentación de Ángela, que va a ser de Salesforce Women in Tech. Ángela ha trabajado en la plataforma Salesforce hace 10 años, es cofundadora del grupo de desarrolladores y usuarios de Salesforce en Portland, Women in Tech y Rad Woman, que después vamos a contar qué es eso. Ángela habla español, no así Larry. Larry, Uruguay nomás. Entonces, Ángela nos va a estar hablando de eso. Larry también, bueno, es experimentado desarrollador, administrador de la plataforma de Salesforce, también es cofundador del grupo de Portland. Y finalmente vamos a cerrar con una especie de panel acá, muy ameno, como para que podamos tener un diálogo más cerrado. Gracias, Julieta. Para poder interactuar un poco más con las preguntas que tengan, charlar un poco. Creo que fue muy buena la oportunidad de traer gente de afuera, de poder ver cómo nos ven de afuera. ¿Sí? No nos olvidemos que estamos en el mundo de la tecnología y gran porcentaje de nuestro trabajo va para el exterior. Y bueno, después cerraremos. Sí, ahí tienen allá el catering, son tranquilamente libres de ir para allá. Y se servirán bebidas, creo que de sobra. Así que bienvenidas. Bueno, arranco yo con mi primer charla, que es sobre diversidad como un asset. Julieta, asset. Activo. Diversidad como activo. Entonces, el equipo. Gracias. Entonces, bueno, lo que estamos. ¿De qué va la charla? Es sobre la visión que tiene Salesforce sobre la diversidad, ¿sí? Es un tema que en tecnología particularmente nosotros no prestamos atención. Eso hay que ser sincero, no le damos mucha importancia a este tema que realmente es importante y que bueno, yo ahora después les voy a contar cómo es que llego yo a esto, viniendo de un background mucho más técnico, ¿no? Bueno, si no me presento, yo soy Aldo Fernández, codirijo el grupo de Salesforce en Uruguay. Trabajo como técnico de arquitecto en la plataforma hace un tiempo ya. Y hoy se nos da esta maravillosa posibilidad de presentar esto. Así que vamos a arrancar con lo básico, porque veo muchas caras nuevas que bueno, normalmente no son de la plataforma, pero que sí es bueno hacer una pequeña recapitulación de qué es Salesforce. Salvo los que están en el grupo de Salesforce, las personas que son nuevas acá, ¿alguna vez se sintieron hablar de Salesforce? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién trabajó en Salesforce alguna vez? ¿No? Bueno, salvo los que yo les decía, pero bueno, está perfecto, está bien.
están en el lugar correcto porque vamos a contar un poquito qué es Salesforce. En 5 minutos tengo que despachar qué es Salesforce, una de las más complicadas que hay de explicar. Pero créanme que Salesforce es una empresa muy grande, que se arrancó hace unos 15 años, ¿sí? como un producto, como un CRM a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que Salesforce lanzaba un producto al mercado que era un CRM que uno como empresa no tenía necesidad de instalárselo, uno simplemente va, compra la licencia y ya tiene toda la parte de infraestructura, de seguridad, de comunicación de datos, de base de datos, toda esa parte ya está, ya Salesforce provee ese servicio en la nube. Con el tiempo Salesforce fue evolucionando y ese producto se abrió a tener la posibilidad de que uno pueda construir sus propias soluciones sobre la plataforma, ¿sí? Y en eso hemos estado prácticamente los últimos 10 años, todos trabajando en distintos productos y en distintas áreas de la plataforma, justamente. La plataforma permite que uno pueda, que uno con distintos perfiles pueda ser muy productivo. Uno puede trabajar como administrador sin necesidad de tener que escribir una línea de código. De hecho, una de las grandes ventajas que tiene la plataforma es que permite implementar muchas cosas sin escribir código, de forma declarativa. Lo que se parece mucho a lo que nosotros acá popularmente conocemos como GeneXus, ¿sí? Que es una herramienta en la cual se declaran las cosas y después eso se termina compilando, se termina ejecutando en un código. Bueno, acá va a suceder algo parecido. Salesforce uno tiene toda esta interfaz declarativa que uno no tiene que instalarse nada, uno simplemente con un navegador, con un browser, accede, se conecta a la nube, se conecta a una, lo que nosotros llamamos una org, y en esa org, que es únicamente visible a su empresa, uno puede empezar a construir lógica de negocio, modelado de datos, y el tiempo de salir a producción de una solución de ese tipo a demanda es 10 veces más rápida que un enfoque tradicional. Si uno quisiera implementar un CRM con una herramienta como Rails o con PHP o con cualquier otro lenguaje de programación típico, podría estar un tiempo largo, estamos hablando de más de 12 meses de implementar un CRM, cuando con Salesforce uno simplemente en pocas semanas puede estar ya con un producto vivo en la calle y con un montón de ventajas de cosas que ya están hechas. Toda la parte de tecnologías móviles ya está incorporado. No, si uno tiene una solución clásica, tendría que, bueno, definimos la solución clásica y después agregamos la parte de movilidad, de aplicaciones para Android, para iOS. Bueno, Salesforce ya lo tiene todo eso incorporado. Entonces es muy rápido, se sale muy rápido con un producto terminado que cumple con estándares de seguridad, que cumple con un montón de cosas que son necesarias a nivel empresarial. Esto es Salesforce, nosotros nos reunimos todos los meses, tenemos estos meetups en los cuales charlamos de tecnología, así que si alguien quiere seguir ahondando en el tema, con muchísimo gusto, todos los primeros jueves de cada mes, los estamos recibiendo. Después, una de las cosas que es súper importante y que me parece que creo que es una de las cosas que más destaca Salesforce con respecto a otras plataformas, es que uno puede aprender Salesforce de forma gratuita, ¿sí? O sea, si algo van a llevarse de acá, aparte de un buen momento y algo menos, es aquella URL que está abajo, salesforce.com/trailhead. ¿Por qué? Porque en Trailhead uno tiene desde las unidades básicas para aprender a trabajar en la plataforma, desde administrador, desde qué es Salesforce, todo esto que estoy diciendo yo, y va mucho más, o sea, mucho, mucho más profundo. Y está muy bueno porque es interactivo, te permite completar test para evaluar el conocimiento. Entonces, creo que si quieren comenzar con Salesforce o saben de alguien que quiere comenzar a trabajar con Salesforce, apúntenlo a aquella URL que es donde bueno, van a encontrar todos los resortes para poder empezar a trabajar en la plataforma. Bueno, diversidad en Salesforce. Yo les quiero contar cómo es que terminamos en esta presentación, ¿no? Siendo un grupo nosotros que estamos más enfocados en la parte técnica y a la parte mucho más del desarrollo, ¿no? que justamente de este tema. Y yo cuando fui a Dreamforce es un evento que es anualmente hosteado en San Francisco, 80.000 personas, mucha gente, es una expo que dura 4 días, que es una locura, de
gente, todos los partners van a mostrar sus productos, todo el mundo va a mostrar lo último que tiene. Entonces es muy intenso. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue cómo las minorías, ¿sí?, se iban agrupando, se iban decantando solas. Entonces teníamos, por un lado, las chicas que... Girl geeks, que se agrupaban, porque claro, imagínense, entrar a una sala con 80.000 personas es complicado, ¿no? Y también, bueno, no solo las chicas tenían su agrupación, sino que también empezaban a surgir otras agrupaciones, ¿no? Latinos, negros, distintas agrupaciones que son distintas minorías que se iban agrupando y iban empezando a juntarse con el fin de, bueno, la razón que sea que quieran juntarse o simplemente no estar solo, estar acompañados en todo eso. Entonces, eso era lo que más llamaba, simplemente era como algo visual, no era grandes cosas. Recientemente, y esto yo lo noté recién el año pasado, y estoy convencido de que todo esto viene de antes, hay un cambio a nivel de las políticas empresariales. ¿Sí? Julieta, por suerte, nos va a hablar un montón de todo eso, ahora en breve. Pero yo vi realmente un cambio en la mentalidad de la cultura empresarial que ponen estas empresas. Entonces, Salesforce se dice que la diversidad y la inclusión son valores principales de su política de negocio. Vaya, igual, ¿cómo es esto? Entonces, Salesforce tiene la mentalidad, hizo el cambio, el click en decir que, bueno, tener una fuerza de trabajo diversa nos permite un montón de cosas más que no se nos habría posible de otra forma. Los distintos puntos de vista, las distintas culturas y los distintos enfoques que pueden traer todas esas personas, de esa diversidad, es lo que termina determinando los productos que son presentados a través de la empresa. Entonces, esto es un quiebre importante, porque uno puede tener estas movidas de organizarse en pequeños grupos, en minorías, pero si no hay un cambio, no hay un catalizador a nivel empresarial, es realmente muy difícil que suceda un cambio. Ese cambio yo lo veo, yo lo vi allá cuando estuve y me llamó muchísimo la atención, de que las minorías son, ya no son minorías, ya no son un grupito que están ahí, ahora tienen otro poder y ese poder viene dado por la energía que le pone cada grupo y además por todo este concepto de catalizador que genera Salesforce. Ángela nos va a hablar después un poco de todo esto y de cómo bueno, trabajando con la plataforma, todas estas minorías pueden levantar mucho vuelo. Por más información sobre diversidad, salesforce.com/diversity, ahí hay un montón de cosas. Yo estaba estudiando para la presentación de Architect y estaba en la O'Reilly's Software Architect Conference, las SACOM, que bueno, se hablan de muchos temas de arquitectura, temas bastante abstractos de tecnología. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue una presentación que dio Tommy Cosolino, que es un gran arquitecto, de hecho es el encargado de Architect para toda la plataforma, y él hablaba de un concepto que para mí me rompió la cabeza directamente porque es algo bastante, bastante novedoso. Y presten atención a lo siguiente, no vamos a andar mucho en este tema, pero sí hay un punto que me parece que es importante para unirlo con todo esto que venía diciendo. Él hablaba de un tema que se llama Future Proof. Future Proof es nada más y nada menos que la habilidad de proveer valor continuo para algo en el futuro distante. ¿Qué quiere decir? Que las cosas no se vuelvan obsoletas, ¿sí? Y que, bueno, nosotros como parte de esta industria, para poder abrazar este concepto que es bastante, bastante pesado, ¿no? Porque construir una solución para ahora es muy simple. Construir una solución que funcione 10 años después es complicado, ¿sí? No cualquiera puede hacer eso. Entonces, Thomas decía que hay tres conceptos que son claves para lograr ese future proof. Que no vamos a andar mucho en ellos, pero son metadata, composability, es una palabra que está muy buena, y que habla de cómo se pueden componer cosas sin necesidad de reinventarlas. Y el tercer ítem que mencionaba, y que es el que rompe los ojos, es A Bigger Universe. Una conferencia de tecnología, que alguien te va a hablar de metadata, es entendible, de composabilidad también, pero de un universo más grande es como que
algo está pasando ahí. Entonces, él, cuando habla de qué es un bigger universe, un universo más grande, hace una referencia a una cita que no sé dónde la sacó, pero ya la vi en otro lugar, la he leído, que es muy difícil entender el universo si uno estudia únicamente un solo planeta. ¿Sí? Entonces, él hace hincapié en un concepto que va más allá de Salesforce, y que yo lo apoyo mucho en el sentido de que los equipos con una diversidad, ya sea para un producto, para una compañía, o para una startup, o para lo que sea, tienen una riqueza que no tienen otro tipo de equipo. No es que sea ni mejor ni peor, simplemente lo único que digo es que hay una riqueza que se da porque, primero, uno es multidisciplinario en la diversidad en el equipo que tiene, y también, al ser multicultural, también uno tiene, porque uno cuando está con un equipo, tiene una mochila de su cultura y de su forma de ver las cosas. Entonces, ese background que cada uno tiene le permite al equipo ser mucho más rico en el concepto de la solución final que están desarrollando. Bueno, concepto bastante, bastante innovador para una conferencia de tecnología. Y después, una de las cosas que termina diciendo, bueno, está todo bien con esto, pero ¿cuáles son los hechos que apoyan esto? ¿Hay estadísticas? Sí, hay estadísticas. Y contra las estadísticas, a mí, disculpame, yo soy ingeniero, pero no hay nada, no hay con qué darle. Las estadísticas mandan. Y hay una gráfica que la publicó McKinsey hace cosa de un año atrás, que decía, es un número que está bastante bueno, que dice que el 15% de las empresas que abrazan la diversidad de género son más profitables, son más rentables que las que no lo son. Y después lo otro, que es el más importante, que son las compañías que son étnicamente diversas en su composición, son 35% más productivas que las que no lo son. Contra esta estadística no hay con qué darlo. Evidentemente, al abrazar la diversidad cultural y la diversidad en distintos aspectos, uno se nutre de otras cosas que hasta el momento han sido invisibles, pero de a poco empiezan a ser visibles. Esa visibilidad, bueno, es la que queremos proyectar acá en esta sesión. Por eso Julieta ahora nos va a hablar de qué hace su agrupación acá en Uruguay. Ángela nos va a contar qué es lo que pasa afuera. Entonces creo que calza todo como para poder hablar de este tema. Y finalmente, este es el corolario de la presentación de Tomás, que es un universo más grande te lleva al éxito. Así que batíamos las barreras de la diversidad y salgamos adelante con esto que, por la razón que sea, nos va a hacer mucho bien a todos. Señores, gracias por estos 17 minutos.